buenas amantes de la informática y las nuevas tecnologías, pedazo de ordenador que os he traído, mini PC, cuco cuco, y que nos va a servir, como vais a ver, pues para muchas muchas cosillas. Lo primero de todo decir que esta es una nueva sección, que haremos un vídeo pues cada 15 días o bueno, o cuando encuentre algún PC o alguna cosilla de este estilo, pues que me parezca interesante y os lo quiera mostrar aquí en el canal. Van a ser reviews informáticas, como os decía, pues de productos que me parezcan interesantes, tanto de AliExpress como de Amazon. Luego en la descripción del vídeo, evidentemente, el enlace para que lo podáis comprar y yo que me lleve un poquito de dinero. Hablando de este tema también, aquí tenéis, esto es lo que suelo poner en todos mis vídeos, y como veis, pues móviles baratos, le damos aquí a abrir, monitores, portátiles, vamos a ver esto de los portátiles baratos. Móviles chinos. Aquí tengo un montón de cosas que yo suelo ir actualizando y os pongo cosas pues que me parecen que están bien, relación calidad-precio, y que son interesantes. Suelo tenerlo actualizado. Pues aquí no sé si esto no estará. A ver, este ya no está disponible. Ah, no, sí, a través de estos vendedores. Pero bueno, deciros pues que aquí suelo subir cosas que ya os digo que están bien de precio y que me parecen interesantes. Lo mismo pues con los portátiles. Estos son todos móviles chinos de la misma China. Con esto, pues por si queréis echarle un ojo y mirarlo. Luego, evidentemente, no llegáis a decir, oh, como me lo ha dicho Pablito, lo compro. No, no. Pues yo os aconsejo una serie de cosas y luego ya vosotros, pues mirar y decidir. Y bueno, vamos a pasar de tanta introducción y vamos a hablar de este ordenador de esta marca, Chuwi, que también tiene portátiles y otra serie de mini PCs. Pero es que este mini PC está muy, muy bien. Vamos a ir para abajo, fijaros. ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué peso tiene? Es el más pequeño del mundo, lo que es un PC de 4K. Si os fijáis, tiene este tipo de procesador, un J4115. Vale, estos procesadores no es que sean súper potentes, evidentemente, pero van muy bien y suelen utilizarse, por ejemplo, en los TPVs, ¿vale? Muchos ordenadores TPV que son de formato reducido, o los típicos TPVs que es la pantalla táctil y el ordenador dentro y demás, pues traen estos procesadores y no van mal, la verdad. Para hacer un, evidentemente no vas a poder jugar en plan gaming, pero lo que es un escritorio para ofimático, como estación multimedia, ya veis que reproduce vídeos en 4K, que esta es la gráfica que tiene, una Intel UHD 600, y la verdad es que está muy muy bien. Fijaros que pesa 127 gramos nada más, o sea, es minúsculo prácticamente. Luego, capacidad, trae 128 gigas y 6 gigas de memoria. Lo podéis ampliar con una micro SD de 128 gigas también. Pero es que además, luego, por discos duros M.2, podéis llegar a tener hasta un tera de almacenamiento. O sea, no os va a hacer falta más. Y ahora mismo hay muchos ordenadores portátiles que tienen incluso menos de estos 128 gigas que nos ofrece este mini PC. Yo estoy viendo portátiles muy baratos que tienen 32, 64 gigas, porque al final trabajan todo online en la nube y no les hace falta tanta capacidad. Aquí tenéis las características del vídeo: 4K a 60 Hz y una frecuencia máxima de 750 MHz. Y bueno, también computadora de oficina móvil, evidentemente que te la puedes llevar, la enchufas en cualquier lado y a funcionar prácticamente. No os he enseñado al final, ahora veremos las conexiones que tiene. Resumiendo, dos USB, el USB tipo C, los otros USB son estos de 3.0, trae un HDMI, etcétera, etcétera. ¿Veis? Esto es lo principal por lo que yo lo compraría. TV Box, esto es como si fuera un Chromecast o alguna cosa así similar, se podría decir. Interesante con esto, yo no lo sabía, pero resulta que ahora mismo hay muchas televisiones que si tú tienes una Samsung, pues igual no funciona HBO. Si tienes una LG, igual no te va a Netflix. O sea, hay estos rollos entre fabricantes que permiten que unas plataformas funcionen o no en sus televisores. Pues coges, te pones. Yo, por ejemplo, lo que tengo es una Raspberry Pi, pero oye, que si quieres tener algo más, te pones un aparatito de estos, este mini PC, y a través de ahí, pues cargas un Windows y ves a través del explorador, pues cualquier plataforma que tú quieras, y en cualquier tele, pues Amazon Prime Video,
Netflix, HBO, lo que tú quieras. Y luego aparte puedes ver pues YouTube o cualquier otro tipo de plataforma en la televisión. Pues te conectas y así normalmente. Ya os digo que como PC para además con lo que ocupa tener el PC este en el armario del salón debajo de la tele no ocupa prácticamente nada. Fijaros, cuerpo compacto. Aquí, mira, aquí ya podemos ver los USB 3.0, HD, bueno, esto es un HDMI, el USB, la micro SD, etcétera, etcétera, etcétera. No sé por qué pone aquí solo HD. Me imagino que será un HDMI, porque si no, a ver cómo conectas la pantalla. Luego, trae una doble banda de Wi-Fi, muy potente. Consumo de energía, evidentemente, con lo pequeño que es, apenas consume nada. Soporte compatible con VESA. Esto para oficinas y demás queda muy bien. Poner este tipo de ordenadores, pues pegado al monitor y te olvidas de la mitad de los cables, de la mitad de los trastos, de tener cosas por el suelo. Está muy, muy bien. Evidentemente, al final es un ordenador y le puedes instalar pues, un montón de sistemas operativos: Windows, Linux, Ubuntu, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí podéis ver el resto de características. Veis que tiene aquí. También tiene Bluetooth, que creo que no lo había comentado. Aquí te viene lo de que por M.2 se puede llegar hasta 1 tera. O sea, está muy, muy, muy bien. Y no lo hemos visto, o no sé si os lo he dicho, que claro, se puede conectar también aquí, que es el sistema de proyección en sala de conferencias. Lo puedes poner, conectar al proyector y la verdad es que puedes llevar tanto el proyector como el ordenador en la misma bolsa. O sea, es una cosa muy muy cómoda, no tengas que depender de un ordenador cuando te muevas y si vas, por ejemplo, a dar charlas o a hacer cosillas de estas, te puedes llevar todo en conjunto. Y bueno, yo creo que en principio nada más. Recordaros de nuevo que en la descripción del vídeo está el enlace para que podáis comprar este mini ordenador. Habrá enlaces de AliExpress y de Amazon si lo encuentro, comprar el más barato o el que más os dé la gana. Suscribiros al canal, darle like y hasta la próxima, amigos.